sounds like, you know, outer space time music. El día de hoy vamos a hablar sobre cuál ha sido mi experiencia y las ventajas y desventajas que tiene el nuevo Mavic Air 2. ¡Métele la intro! ¡Luces, cámara! ¿Qué hay, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Ortiz. Soy fotógrafo de viajes y naturaleza y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre mi experiencia sobre el DJI Mavic Air 2. Tengo ya un par de meses con él y la verdad es que me siento súper cómodo. ¿Por qué no lo había hecho antes? Lo compré hace aproximadamente dos meses y medio, porque quería probarlo para poder dar una verdadera opinión sobre este nuevo juguete de DJI. Es importante mencionar que este video no fue patrocinado ni tampoco fue pagado por Mavic, que es únicamente un review sobre el aparato, no está pagado. Digo, si lo quisieran hacer estaría buenísimo, podemos hacer algunos trabajos en conjunto, pero no está patrocinado. La verdad es que estoy muy cómodo, estoy muy contento porque es práctico, es cómodo, realmente no es tan elevado su precio a diferencia de sus otros hermanos. Y la calidad que tiene es exageradamente buena. Para empezar, pues podemos ver que tiene o viene en una maletita que es muy práctica, muy cómoda. A diferencia de sus hermanos de gama mayor como los Phantom, que vienen en un estuche rígido y mucho más grande que regularmente tendrías que traerlo en una maleta aparte, pues esta es una maleta muy compacta que cabe perfectamente en mi mochila y que la verdad es muy práctico y súper cómodo. En donde va a caber bien nuestro dron, además de que yo lo compré en paquete. ¿Cómo que es en paquete? Sí, que viene con un par de baterías extra, o sea, en total trae 3 baterías. Y además trae su control remoto, que además es mucho más práctico y más cómodo por la parte de la ergonomía. Algún tiempo estuve utilizando, que no era mío ese dron, estuve utilizando el Mavic Platinum. Es muy bueno, pero su control sí era bastante más incómodo. Este, aunque es un poco más grande, pero es mucho mejor, más cómodo para la parte de la ergonomía, especialmente para los que tenemos manos grandes. En esta parte se pone el celular para poder ver el vuelo de nuestro dron. Además de eso, pues viene con unos filtros ND o de densidad neutra que están padrísimos y que nos van a ayudar bastante a la hora de hacer obturaciones un poco más largas, probablemente en el aire, o que haya mucha iluminación. Está muy, muy, muy conveniente y práctico que traiga ya sus filtros ND. Estamos hablando bastante de cómo me siento yo, pero no estamos hablando de la parte técnica de qué nos va a servir o para qué nos va a servir este dron. Para iniciar, pues me gustaría decirles que realmente es un dron bastante pequeño, cómodo, que pues doblado cabe en la palma de mi mano, que tiene una mayor calidad inclusive que el Mavic Pro Zoom. La verdad es que su cámara es de 48 megapíxeles y pues es muy muy buena para fotografía. Es diferente y no tan bueno como su hermano mayor, el Mavic Pro 2. Pero sí, en cuanto a vuelo y en cuanto a calidad, sí está bastante mejor que el Mavic Pro Zoom. Y la verdad es que nada que ver con los precios. Tiene una distancia de alcance de hasta 10 kilómetros, lo que es ya bastante bueno. Porque en algunas ocasiones tendremos que mandarlo muy lejos y no tendremos que movernos del lugar en donde estamos. Además de que la señal que tiene es excelente. Su tiempo de vuelo aproximadamente en cuanto a las baterías es de 34 minutos, que es lo que te dice la página oficial de DJI México. Pero en realidad, pues ya saben que esto nunca es cierto. Dura un poquito menos. Lo he contado aproximadamente que dura 28 minutos, pero son 28 minutos bastante bien utilizados. Además de que tiene varias funciones interesantes como el Focus Track o que puede hacer un hyperlapse en 8K.
Puede grabar también video en 4K en 60 y en 120 fotogramas por segundo. La verdad es que está buenísima esa parte. Y bueno, en cuanto a fotografía, que fue por lo que yo principalmente lo compré, es que está excelente, ya que tiene una cámara de 48 megapíxeles. A pesar de ser tan pequeñita, tiene bastantes megapíxeles, 48 nada más. Entonces, en cuanto a la parte fotográfica, la verdad es que a mí me sirve bastante. Además de que para su tamaño trae un sensor bastante bueno. Trae un sensor CMOS de media pulgada. Y en cuanto a la cámara, tiene una apertura de f2.8. O sea, es bastante luminosa y es muy buena. En cuanto a sus funciones inteligentes, Active Track 3.0, Spotlight 2.0, Punto de Interés 3.0, Quick Shots, Drone, Órbita, Espiral, Cohete, Boomerang y Asteroide, además de Hyperlapse Libre como Órbita, Rumbo Fijo y Trayectoria. Además de todo lo interesante en su cámara, es que también posee una muy buena velocidad de vuelo, ya que llega hasta los 68 kilómetros por hora, o sea, es bastante veloz. Además de que también tiene varios sensores anticolisión en la parte trasera, en la parte delantera también trae dos, en la parte de abajo trae varios, entonces te va a estar ayudando. Si es que tú estás iniciando en este mundo de la fotografía o del video aéreo, te va a ayudar bastante para que no tengas accidentes tan frecuentes, a diferencia de sus hermanos anteriores. Y lo más interesante, repito, es su tamaño, que para mí como fotógrafo de viajes es excesivamente práctico porque, repito, puedo guardarlo en mi maleta y no me ocupa tanto espacio como, por ejemplo, lo que ocupaba el Mavic Platinum, que es bastante más grande, tiene muy buena calidad y, a pesar de su tamaño, para mi gusto y según lo que he probado, tiene mucha mejor calidad, tanto en ISO, tanto en rendimiento, tanto en calidad de fotografía como de video, que por ejemplo el Mavic Platinum, o inclusive también llegué a probar el Mavic Pro Zoom. Y la verdad es que no le pide absolutamente nada este a cualquiera de esos dos. De hecho, me atrevería a decir que es una calidad no mayor que la del Mavic Pro 2, pero sí mayor a la del Mavic Pro Zoom. Además que su control remoto pues nos va a dar una vida útil de hasta 240 minutos aproximadamente. Es interesante porque lo he cargado una vez y desde que lo compré no me he terminado la batería del control, que apenas pues tiene todavía 3 rayitas de 4. Entonces es que es bastante práctico y bueno este control, repito, por la parte de la ergonomía, por la parte del peso, inclusive el tamaño, repito, es más grande que los anteriores, pero sí es mucho más cómodo. Es como si trajeras un control de videojuegos, es muy cómodo. La parte de los grips traseros es muy cómodo, la parte también para cambiar de fotografía a video es muy práctico. Estoy muy contento con él, pero también debo de comentar que tiene algunas cuestiones que no me agradan tanto. Como que la verdad es que en cuanto a ISO todavía tenemos un pequeño problemilla ahí, porque ya cuando estamos haciendo o intentando hacer tomas nocturnas sí se revienta el grano bastante, pero sigue siendo bastante bueno. Este es un problema que ya habían solucionado con el Mavic Pro 2, pero nuevamente pues aquí tenemos ese problema. Repito, no podemos pedirle mucho por su tamaño y en general es que es bastante bueno el producto. Y bueno, me gustaría enseñarles un poco de fotografías o video que he hecho con este bebé. La verdad es que me ha dado muy buenos resultados, me siento muy contento. Y también los quiero llevar conmigo para que lo volemos un poquito, para que vean la calidad que ofrece este pequeño monstruo, ¿vale? Entonces, pues acompáñenme.
Pues como pudieron observar, la verdad es que tiene bastantes ventajas más que sus desventajas. La verdad es que su calidad-precio es muy buena, ya que lo puedes encontrar solo por, nada más el dron con su control remoto y una batería, por $24,999 en México aproximadamente. Y ya si lo compras en combo, que es lo que hice yo, que te van a venir las tres baterías, te van a venir obviamente otros repuestos de hélice, te van a venir también diferentes tipos de cables y los filtros ND, que eso es un plus bastante bueno, va a tener un precio de $30,999. Pero realmente vale cada centavo. Yo me siento muy cómodo con él. Nuevamente lo repito, digo que me siento cómodo con él. Pero es que la verdad es que es bastante, bastante bueno. Y bueno, chicos, sin más por el momento, yo me despido. Mi nombre es Marco Ortiz. Por aquí les dejo mis redes sociales. Y recuerden darle like si les gustó este review. Suscribirse a este canal y compartirlo con sus amigos. No olviden activar la campanita de las notificaciones para recibir las noticias de cuando se suba el nuevo video. Síganse cuidando, por favor, no salgan a la calle si no es necesario. Les mando un fuerte abrazo con gel antibacterial y nos vemos hasta la próxima.